En segundos viene el especial de Claudio Pizarro, que tiene 19 goles con la blanquirroja. Cubillas tiene 24. Pizarro quizá quiere seguir jugando, alcanzar esa estadística. ¿Quién sabe? Ojo, Cubillas metió 10 goles en los mundiales, ¿no? Es una diferencia importante, aunque esta estadística... El mismo Cherry Palacios con la camiseta... Ñol tiene 20 goles. Guerrero tiene también 20 goles, con el respeto a Pizarro, pero 10 goles en mundiales va a ser complicado. Esta eliminatoria ha sido digna, pero hubo un tiempo en que no rendía con la camiseta nacional. Muy bien, permanezca conectado a lo que más le importa las 24 horas del día, los 7 días de la semana con las cámaras de Link. Proteja su hogar y vigile a sus hijos, acceda a la cámara desde cualquier lugar, es muy fácil. Además, con aplicaciones gratuitas para iPhone y Android, podrás ver las imágenes de su cámara de forma rápida y sencilla desde cualquier lugar con una conexión Wi-Fi o 3G desde tu celular. O sea, lo que pasa en tu casa, lo que está pasando en tu casa o en la mía o en tu negocio, de tu teléfono celular, lo puedes ver. Y solo desde 199 soles. En la esquina del prepago, en el equipo 2426 en Lince, de Link y la esquina del prepago. Bien, Claudio Pizarro, mucha gente pensaba que te pones como erguido. Escuchas Pizarro y te emocionas. Presenta tú, Pizarro tú. Saludos a Claudio, pero tú, todo tuyo. El especial de Claudio. Pero algo más profundo, algo de corazón. Algo de corazón. ¿Qué te nada? Me hubiera gustado que rinda más en la selección peruana, aunque esta última eliminatoria fue bastante digna. ¿Cómo lo definirías a Claudio? ¿Para ti qué es Claudio? ¿Cómo que para mí es qué? ¿Qué cosa es para ti, Claudio? El capitán de la selección peruana, ¿no? ¿Qué más? Un jugador que pudo haber rendido mucho bajo la selección. A título personal. ¿Cómo tiene personal? No lo conozco. No lo conozco, Claudio. No, no, sí, lo conozco. El colegio lo conozco. Ah, bueno, pero era chico, Claudio. No lo conozco. Un especial. Hay que tener sueños, metas. Que tenemos que jugarnos la vida y que tenemos que ganar. Para poder clasificar al Mundial, que es lo que queremos todos. Nosotros también queremos que el Perú llegue a un Mundial. Esperemos que juguemos bien y que las cosas se nos den para poder clasificar. Porque cuando juega Perú, jugamos todos. Arriba Perú. Son recuerdos que describen la vida de aquel conquistador con la sagrada blanquirroja. Hemos tenido una final que hemos ganado ahora y ahora tenemos otra final el día sábado, creo que es, y esperamos ganarla para poder clasificar. Diferentes sentimientos envolvieron a Claudio Pizarro en sus 14 años con la selección. Yo voy a ir al Mundial y con los títulos al empate. El árbitro puede arbitrar muy mal. No sé, tendríamos que ver la jugada, pero nosotros no podemos perder la concentración, papá. Esto es un partido de fútbol y tenemos que ser inteligentes. ¡Claudio! ¡Claudio! ¡Claudio Pizarro! Una película cuya última función estaría a un paso de estrenarse. Es mi última oportunidad. Yo no creo que vuelva a jugar una eliminatoria. Soy Claudio Pizarro, capitán de la selección. ¡Pizarro, Pizarro, 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 Pizarro! ¡Claudio Pizarro! Promesa de trabajo y esperemos que se dé el gol. Lejos está aquel primer romance, con las redes en 1999 frente a Ecuador. Clasifican dos equipos, es muy complicado. Y hay muchas potencias ahorita en estos equipos sub-23. De aquella sobresaliente jornada en el preolímpico del 2000, realizado en Brasil. Pizarro, la pelota, atención, le va a entrar el capitán, Pizarro, atajó Romero. Le pegó suave, casi sin convicción. Claudio Pizarro, el bombardero, el Otendes. La excelencia de su juego en el fútbol alemán marcaba una enorme distancia con su rendimiento en la bicolor. Centro para Pizarro. Se lo pierde Pizarro. Lamentablemente en la selección hasta ahorita no he tenido uno. Y estoy esperando que llegue el momento para poder comenzar. Una suerte de pesadilla que se repitió en cada proceso. Nosotros no podemos perder la concentración, papá. Esto es un partido de fútbol y tenemos que ser inteligentes.
No podría, es mi última oportunidad. Yo no creo que vuelva a jugar una eliminatoria. Ha sido 74 veces seleccionado internacional y tan solo ha marcado 19 goles. Yo lo he dicho muchas veces, tengo un sueño que es clasificar al Mundial. Pizarro, 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 Pizarro. ¡Pizarro! Todos ellos, 6 anotaciones se registraron en las clasificatorias. Le pegó con el alma, como el corazón de la mano. Nosotros venimos acá a dejar todo. Creo que la ilusión de cualquiera es clasificar al Mundial. Hace mucho tiempo que el Perú no está ahí y creo que como peruanos nosotros también queremos que el Perú llegue a un Mundial. El bombardero ha recibido golpes, difíciles de cicatrizar con el paso de los años. Pido no ser convocado para los partidos de ligueros mientras el señor Franco Navarra tiene el comando técnico de la selección, ya que he perdido todo tipo de credibilidad y confianza en su proceso. Mira, me pasó esto y es una cagada. Lamentablemente no voy a poder estar con el grupo. ¿Chemo dejó de ser tu amigo por esto? Sí. Si el adiós con la blanquirroja está cerca, solo Claudio lo sabe. Que vamos a tratar de hacer todo lo posible por cumplir los objetivos nacionales, que es clasificar al Mundial. Los sueños del bombardero terminaron en simples deseos. Y aquella mágica ilusión de llegar al Mundial se convirtió en la gran deuda del conquistador. Apareció Claudio Pizarro y cuando la tiene en el área, pocas veces perdona. El peruano, el conquistador, Pizarro. Un homenaje con mucho cariño para Claudio Pizarro, y yo recuerdo mucho en el 2004, pudo perder la vida frente a Venezuela con ese codazo de Sichero en la 100. Y siempre, a pesar de que yo he criticado a Pizarro por el tema, no de Pizarro, de los técnicos que lo ponían a Pizarro y junto con Guerrero, pensé que era o Pizarro o Guerrero. Un momento solamente pensé que era Guerrero y no Pizarro, pero siempre se rompió por la selección, Claudio Pizarro, y eso hay que respetarlo. El mejor Pizarro además fue dejado de lado. Yo no sé quién tuvo la culpa, si él o Chemo del Solar, pero yo tengo entendido que ese era su momento estelar, y allí no. En esa eliminatoria, ¿no? En esa eliminatoria. Bien, bueno, un pequeño homenaje de Teledeportes para Claudio Pizarro.